Hola, en este video vamos a ver una introducción al protocolo DNS, que es nuestro primer protocolo de la capa de aplicación que vamos a revisar en el curso. Cuando nosotros nos queremos comunicar a través de mensajes de un equipo a otro, es necesario tener un identificador para saber a dónde dirigir estos mensajes. Ese identificador ya lo hemos visto y es la dirección IP, que corresponde a un dato de la capa de red. Por ejemplo, si nos queremos comunicar con el servidor web de la página de la Facultad de Ciencias, bastará con abrir un navegador y poner en campo de URL la dirección IP del servidor. Aunque en realidad no hacemos eso. Lo que hacemos nosotros es poner en ese espacio, en la URL, la dirección electrónica del servidor. Por ejemplo, www.fciencias.unam.mx. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros podemos comunicarnos con este servidor si lo que necesitamos es la dirección IP, no su dirección electrónica? Bueno, es gracias a una asociación que existe entre el dominio o el nombre de la página y la dirección IP de ese servidor. Ese mismo proceso ocurre como con la agenda de nuestro teléfono. En realidad no sabemos los números de teléfono de cada uno de nuestros contactos, sino que les asociamos un nombre o un apodo al número de teléfono de esa persona. De manera similar ocurre con los dominios, con los nombres de las páginas. No nos estamos aprendiendo las direcciones IP de cada uno de los sitios que visitamos, sino que bastará con poner el dominio en la URL de nuestro navegador para acceder a él. Pero para mandar ese mensaje necesitamos la dirección IP asociada a ese nombre de dominio. Es un requisito que se especifica en la capa de red. Entonces, el protocolo DNS nos ayuda a hacer esa relación entre la dirección IP y el nombre de dominio. En el ejemplo de diapositiva, un usuario quiere conectarse a una página web, que es www.web.com. Para poder mandar este mensaje, ya vimos que uno de los requisitos es obtener la dirección IP del servidor en donde está alojada esta página web. Entonces, antes de poder dirigirse a este servidor, lo que hace es obtener la dirección IP asociada a ese nombre de dominio. Para ello consulta a un servidor de DNS. Entonces, antes de hacer esa comunicación, envía una petición al servidor DNS preguntando por la dirección IP asociada al dominio www.web.com. Si este servidor DNS tiene ese registro en su base de datos, entonces le manda la dirección IP correspondiente. Ya con esa dirección IP, entonces el cliente web del usuario va a poder conectarse al servidor web. ¿Por qué? Porque en los mensajes ya tiene como IP destino la dirección IP del servidor web que se obtuvo gracias a la consulta que se hizo al servidor de DNS. Una dirección IP no es la única forma en cómo podemos identificar a un equipo. También lo podemos hacer por su nombre o hostname. Pero al final, cada vez que queremos mandar un mensaje, nosotros tenemos que poner la dirección IP destino en la cabecera de la capa de red. Entonces, siempre es necesario tener este dato para que nuestros mensajes puedan viajar a través de Internet, a través de los routers que están conectados en Internet. ¿Pero qué es el DNS? En realidad, DNS es un sistema distribuido. ¿De qué? De información, de bases de datos. Cada servidor DNS tiene una base de datos propia con la información que asocia los nombres de dominios con las direcciones IP. Pero no hay un solo servidor DNS centralizado que tenga toda la información de todos los dominios de Internet, sino que, con base en una jerarquía de nombres, es que cada servidor va a tener aquellos dominios para los cuales ha sido configurado, de los cuales él tiene autoridad sobre esos dominios, es decir, que los conoce. De tal forma que si un servidor DNS no tiene la información que le está solicitando un cliente, es decir, no tiene la dirección IP asociada a un nombre de dominio específico, lo que hace es consultar a otros servidores DNS para obtener esta información. Es por eso que decimos que es una base de datos distribuida entre varios servidores DNS alrededor del mundo. En este ejemplo, vamos a consultar a la página web de la Facultad de Ciencias. Vamos a ver en Wireshark
¿cómo es que se muestran los mensajes? En el mensaje 317, estamos viendo que nuestro equipo se está comunicando con la página web de la Facultad de Ciencias para obtener toda la información utilizando el protocolo de la capa de transporte TCP, y en mensajes posteriores estamos viendo que ya inicia la comunicación de la capa de aplicación utilizando el protocolo HTTP. Pero antes de que estos mensajes sean enviados, en el mensaje 312, vemos que se realiza una consulta de DNS, es decir, nuestro equipo con dirección IP 192.168.1.72 está haciendo una consulta de DNS al equipo 192.168.1.254, que para este caso es el servidor de DNS que tenemos configurado en este equipo. Lo que le está diciendo es: quiero saber la dirección IP asociada al dominio www.fciencias.unam.mx. Si observamos la segunda zona de datos de Wireshark y teniendo seleccionado el mensaje número 312, vemos que en la capa de aplicación está el protocolo DNS y dentro de esa capa tenemos la información de una query, de una consulta. Está preguntando cuál es la dirección IP asociada al dominio www.fciencias.unam.mx. Más abajo, si seleccionamos el mensaje 315, vemos que el servidor de DNS, que es la dirección IP 192.168.1.254, le está contestando a nuestro equipo y le está enviando la dirección IP que está asociada al dominio por el cual preguntó. Como query, otra vez nos muestra lo que nosotros preguntamos y como respuesta nos está dando la dirección IP asociada a ese dominio. Entonces, la dirección IP del servidor en donde está alojada la página de la Facultad de Ciencias es 132.248.181.248. Y si observamos el mensaje número 317, nuestro equipo está iniciando una comunicación ya directamente con el servidor que tiene esa dirección IP que obtuvimos de preguntar por el dominio www.fciencias.unam.mx. Ya en el mensaje 337, nuestro equipo empieza a pedir los recursos de HTML de ese servidor. Empieza a pedir los recursos que tiene ese servidor web. Para nosotros poder enviar un mensaje, siempre vamos a necesitar la dirección IP destino. ¿Por qué? Porque es a donde nos vamos a dirigir. Pero como son muchas direcciones IP, no es fácil aprendernos cada una de ellas de los servidores que consultamos. Es por eso que nos auxiliamos de los nombres de dominio, ya que para nosotros los humanos es más fácil recordar un nombre que una dirección IP. Podemos valernos de algunos comandos para realizar las consultas de DNS. Por ejemplo, en Linux tenemos el comando dig. En este ejemplo vamos a obtener la dirección IP asociada al dominio www.fciencias.unam.mx. Después de hacer la consulta al servidor DNS que tenemos configurado, nos trae en la sección de respuestas la dirección IP asociada a dicho dominio. Los servidores DNS no solamente se guarda este tipo de información, también podemos tener unos registros que les vamos a llamar CNAME, que solamente son alias que están asociados de un dominio a otro nombre de dominio. Para este ejemplo, nosotros estamos haciendo una consulta del dominio educontinua.fciencias.unam.mx y corresponde a otro de los sitios web de la Facultad de Ciencias. Si vemos la sección de respuestas del comando dig, nos dice que en realidad este dominio de educontinua es un alias al dominio aprende.fciencias.unam.mx. Es decir, para el dominio educontinua.fciencias.unam.mx no hay asociada una dirección IP, sino otro nombre de dominio. En cambio, la dirección IP del servidor en donde está alojado este sitio sí está asociada al dominio aprende.fciencias.unam.mx. Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, una página que se puede acceder
través de la dirección fciencias.unam.mx y podemos hacer un alias de www.fciencias.unam.mx. ¿Para qué? Para que si cualquier usuario que ponga indistintamente uno u otro dominio puede ingresar al mismo sitio web. De la misma forma en que nosotros solicitamos un recurso web, cuando mandamos un correo electrónico, lo que hace el servidor del cual estamos mandando el correo electrónico, por ejemplo de Gmail, es buscar la dirección IP de los servidores de correo electrónicos para quien va dirigido ese correo. Por ejemplo, si nosotros estamos mandando un correo a una dirección @yahoo.com.mx, el servidor de Gmail va a tener que buscar las direcciones IP de los servidores de Yahoo que admiten correo electrónico. Para eso tenemos otro registro DNS, le vamos a llamar MX o Mail Exchange. En este ejemplo estamos haciendo una consulta de MX utilizando el comando dig del dominio ciencias.unam.mx, que corresponde al dominio que tienen nuestros correos. Como respuestas vamos a obtener varios dominios que están asociados a los servidores de Gmail donde se encuentra disponible el servicio de correo electrónico, es decir, el dominio ciencias.unam.mx tiene como servicio de correo electrónico los servidores de google.com. En este ejemplo tenemos 5 servidores de correo electrónico que van a poder recibir y enviar correo para el dominio ciencias.unam.mx. Un paso posterior sería conseguir la dirección IP asociados a estos dominios. Por ejemplo, tomamos el primer nombre del servidor de correo electrónico que nos arrojó la anterior consulta y ahora queremos obtener su dirección IP. Volvemos a hacer otra consulta de DNS al registro A para obtener la dirección IP de ese servidor de correo y en la sección de respuestas vemos esa dirección IP. Ahora sí, si alguien quiere mandar un correo electrónico a una dirección @ciencias.unam.mx, podrá contactar a este servidor de correo electrónico con IP 142.250.115.27, que es de Google. Entonces, como vemos, DNS no solamente nos asocia nombres de dominios a direcciones IP, sino además en sus bases de datos tiene otra información que nos ayuda a interconectar todos los sistemas de internet para que funcionen correctamente. Por ejemplo, conocer los servidores que envían y reciben correo electrónico. Podemos tener alias de un dominio a otro dominio que nos ayudan a facilitar la administración de los sitios web y además podemos tener varios servidores para un mismo sitio web. Es decir, cada servidor tiene una dirección IP, pero todos están asociados a un mismo dominio. Esto nos ayuda para distribuir la carga de usuarios entre varios servidores. Si observamos la captura de tráfico de Wireshark que hicimos hace un momento al consultar la página web de la facultad, podemos encontrar en el mensaje 312, que es una consulta de DNS, que el protocolo de la capa de transporte que utiliza DNS es UDP, a diferencia de TCP que es utilizado por HTTP. ¿Por qué utiliza UDP en lugar de TCP? Ya que esas consultas son rápidas y no requiere que haya una corrección de errores en caso de que haya fallas en la transmisión o en la recepción de los mensajes. Si hay alguna falla, se vuelve a hacer la consulta y entonces se espera que sea exitosa. Si vuelve a fallar, pues entonces se vuelve a hacer la consulta y así de manera iterativa. Vemos también que el puerto destino es el puerto 53. Entonces, para las consultas de DNS, utilizamos el protocolo de la capa de transporte UDP y el puerto 53. Cuando nosotros estamos haciendo una transferencia de zonas entre un servidor DNS y otro servidor DNS, es decir, nosotros podemos tener servidores DNS que actúan como réplica de un servidor maestro. Para ello, es necesario que las bases de datos estén sincronizadas, ya que necesitamos que la información se transmita de un lugar a otro de forma confiable, es que ya no vamos a utilizar el protocolo UDP de la capa de transporte, sino que vamos a utilizar en su lugar
de protocolo TCP, ya que nos permite recuperar ante ciertos fallos en la transmisión. Pero el puerto que vamos a utilizar, el puerto destino, es el mismo, es el puerto 53. Así entonces, el protocolo DNS utiliza como protocolo de la capa de transporte UDP y puerto 53 para las consultas, y para la transferencia de zonas o para la replicación de las bases de datos entre servidores de DNS, utiliza el protocolo de la capa de transporte TCP y el puerto 53. Además, este protocolo se encuentra definido en el estándar RFC 1034 y en 35. Ya vimos también que es una base de datos distribuida. ¿Cuáles son las ventajas de tener una base distribuida en diferentes puntos? Bueno, que si hay un punto de falla, no pasa nada, ya que podemos utilizar alguno de los otros servidores DNS para recuperarnos de esa falla. Además, imaginen que todo esté concentrado en un solo servidor de DNS en todo Internet. Entonces, la cantidad de consultas que se harían a él serían demasiado, y entonces podríamos ocasionar que deje de dar el servicio. Es decir, que causaríamos un DOS de manera involuntaria. Y además, al tener los servidores DNS distribuidos a lo largo del planeta, pues puede ser que si hay algún fallo solamente sea por una región geográfica y no afecte al resto de zonas geográficas, al resto de Internet. Hay una organización internacional, la ICANN, que se encarga de administrar los nombres de dominio. Esta organización lo que hace es administrar los nombres de dominio de nivel superior. Los dominios de nivel superior administrados por la ICANN se dividen en dos categorías, los genéricos y los que son de los países. Los genéricos tenemos como ejemplos .com, .org, .edu, .gov para el gobierno de Estados Unidos y otros más. Y los países tenemos, por ejemplo, JP para Japón, US para Estados Unidos, MX para México. Estos dominios todos son de nivel superior y son administrados por la ICANN. Si nosotros queremos contratar un subdominio, entonces nos vamos a acercar a estas compañías. Por ejemplo, para el proyecto vamos a utilizar la compañía Freenom, y vamos a obtener un dominio gratuito por un cierto tiempo que nos va a servir para utilizarlo tanto en nuestra página web como en nuestro servidor de correo. Pensemos en que tenemos estos cuatro dominios y los vamos a organizar de forma jerárquica en un árbol. ¿Cómo podríamos organizar esto? Bueno, pues en el nodo padre vamos a tener la raíz, o lo vamos a llamar el punto. A partir de ahí, de forma jerárquica, vamos a organizar primero los dominios de nivel superior. En este caso solamente tenemos uno, que es MX y que corresponde al país México. Como subdominios vamos a tener UNAM por una parte y por otra parte GOV, que van a ir como hojas del dominio de nivel superior X. Después, para nuestra rama GOV vamos a tener otro subdominio que es salud, y para nuestra rama UNAM vamos a tener eficiencias e ingeniería. Por último, para nuestro lado de eficiencias vamos a tener www y mudo.
Y es así como nosotros podemos armar este árbol de dominios de forma jerárquica, desde la raíz hasta la última hoja. Así es como están acomodados la raíz, los dominios de nivel superior y los subdominios. En un video posterior vamos a relacionar este árbol con la estructura de servidores de DNS. En esta tabla podemos ver algunos ejemplos de algunos dominios genéricos de nivel superior. Algunos datan incluso desde la década de los 80, otros son más recientes. En algunos casos, el contratar estos dominios se hace de forma restringida. Por ejemplo, el gov, que es para el gobierno de Estados Unidos, solamente lo pueden tener aquellas agencias que están acreditadas como tal. También el dominio edu de nivel superior, es necesario contar con una acreditación para que la ICANN nos pueda otorgar ese dominio. Tenemos otro concepto asociado a los dominios que le vamos a llamar el FQDN. Es un identificador que está formado por dos partes. Por un lado, por el nombre del equipo y seguido del nombre del dominio. Esto es común, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una infraestructura como Active Directory de Windows, en el que cada uno de los equipos tienen que estar registrados ante este servidor. Este servidor va a ser quien tiene el dominio, se le dice que es el servidor autoritativo para esa zona. Es decir, todos los equipos que estén bajo ese servidor van a tener ese mismo dominio. Para identificarlos de forma única, entonces la primera parte es la que va a cambiar y va a estar asociada a un nombre, ¿cuál? El nombre del equipo. De esta forma se pueden implementar algunos servicios que ayudan a la administración dentro de ese dominio. Pues hasta aquí terminamos este video introductorio sobre el protocolo DNS. Como ven, este protocolo es muy importante para que funcionen los servicios dentro de Internet. Y ya ha habido algunos casos en donde los servidores DNS de alguna compañía han sido atacados. Entonces dejan de dar el servicio. Por ejemplo, en 2016, la compañía DIN DNS sufrió un ataque de DOS distribuido. ¿Qué fue lo que provocó? Que los usuarios que utilizaban servicios de Twitter, Spotify o Amazon no pudieran conectarse a estos servicios debido a que los nombres de dominio asociados a los servidores de esas compañías estaban alojados en los servidores DNS de la compañía DIN DNS. Los usuarios, al conectarse al servidor DNS de ellos y después de ese servidor DNS consultar los de DIN DNS y no obtener respuesta, entonces no se podrían conectar a las direcciones IP de los servicios a los cuales ellos se querían conectar. Es decir, la afectación no estuvo en ninguna de las compañías como Twitter o Spotify, sino que estuvo en la compañía DNS. Por supuesto, hubo afectaciones económicas importantes para estas compañías, pero en sí la afectación no fue a los servicios, sino al servidor DNS. En el siguiente video vamos a profundizar sobre el protocolo DNS y vamos a ver otros ejemplos de su uso.